destijds genoten van dit boek. We zijn eigenlijk van het einde van de 19e eeuw in de Nederlandse literatuur. Para los que dicen que disfrutaron de este libro, tengan en cuenta que estamos al final del siglo XIX. Zijn er twee van deze boeken geschreven, twee fantastische Nederlandse romans, die iedereen op de hele wereld gelezen moet hebben, omdat ze zo geweldig zijn. Bueno, en esa época se escribieron en Holanda dos novelas muy importantes, que son fabulosas, en el criterio de Peter Steins, que considera que todo el mundo debería tenerlas. Dat zijn in de eerste plaats dus inderdaad Emas, met de Confession Postuma. Maar de andere is een boek van Frederik van Eeden. En dat heet Van de Koele Meren des Doods. Como comprenderán, una de ellas es esta novela, una confesión póstuma de Marcelo Emans, y la otra es una novela de Frederik van Eeden, así se llama el autor, que se llama en neerlandés Van de Koele Meren des Doods, traducida ya al castellano. En castellano se llama De las profundidades de las aguas muertas de la... ¿Cómo? Algo así como las aguas profundas de la muerte. Bueno, la cuestión es que es, hay una sola novela traducida de este autor, así que la van a poder identificar fácilmente. Het goede nieuws is dat het dus inderdaad in het Spaans vertaald is. Een hele mooie uitgave. Op de planken daar staat hij helaas niet. Dat is het slechte nieuws. Maar er staat wel een boek van Arthur van Schendel. En dat heeft precies dezelfde uitgave. Dus dan weten waar je naar moet zoeken. La mala noticia es que este libro que acabamos de mencionar debería estar en la exposición con todas estas otras novelas holandesas traducidas al castellano, pero para el que tenga que, para el que quiera tener una pista, tiene la misma estética que un, bueno, un libro de Arthur van Schendel, está por ahí. Es una tapa un poquito marrón, se publicó en México. Bueno, y con esto terminamos un poco la presentación. Para aquellos que han leído la novela o que la van a leer, tenemos un regalito, además, porque no solamente... les hemos preparado una antología de fragmentos más contemporáneos de literatura escrita en los Países Bajos, y ahora les pasamos a repartir a los presentes un librito que se llama Narrar Amsterdam, para que les dé ganas de seguir leyendo literatura holandesa. Muchas gracias.